Lo que es el curso de TypeScript. El día de hoy vamos a aprender a algunos otros tipos de datos, cómo podemos aplicar. Entonces vamos a trabajar con lo que son variables de tipo texto y también vamos a trabajar con booleanos y algunos objetos. Bien, vamos a empezar. Entonces, teníamos nuestro proyecto creado, en el cual habíamos trabajado ya con la introducción a TypeScript y con los tipos numéricos. Bien, vamos a trabajar, vamos a primeramente a crearnos un nuevo archivo. ¿Sí? Le voy a poner de nombre, en este caso vamos a poner variable objetos.ts. Bien, tenemos nuestro archivo objetos.ts. Para que nuestro archivo TypeScript funcione debemos integrarlo, ¿verdad? Entonces vamos a acá, copiamos nuestro script y pongámoslo acá. Ya explicamos en el video anterior por qué acá le ponemos JS si nuestro archivo es TypeScript. Sí, al momento de compilar se realizaría el cambio. Bien, entonces podemos empezar creando nuestro compilador, para que compile. Entonces esto lo hacíamos en consola. TC espacio objetos.ts y para que esté observando haríamos menos menos watch. Ya, arrancamos con nuestro, perdón, TSC. Y listo, tenemos ya nuestro observable. Bien, vamos a empezar. En este caso, en la primera variable vamos a manejar un tipo cadena o tipo string. Entonces, vamos a empezar declarando nuestra variable. Le ponemos un nombre, por ejemplo, nombre, ¿sí? Dos puntos y le vamos a identificar que esto es de tipo string. Perfecto. Bien, habíamos ya explicado la fase de cómo se crea, cómo se declara y cómo se asigna. Entonces, en este caso va a ser una creación con asignación. Le voy a poner, por ejemplo, acá. Aquí es válido poner comilla simple o doble comilla, da lo mismo. Entonces voy a ponerle, por ejemplo, mi nombre. Diego. Bien. Tengo esto y pongamos un console.log. Y aquí enviamos, pues, obviamente, el nombre. Bien. Este observable debería ya aparecer si es que ejecutamos. Déjenme levantar el servidor, obviamente. Vamos a ver, ¿sí? Inspeccionamos y deberíamos tener ya en la consola. Ahí está, mi nombre. Sí, en este caso, Diego. Bien, bastante sencillo, ¿verdad? Eso es la forma de cómo creamos, entonces, las variables, ¿sí? Nuestras variables de tipo cadena. Entonces, en este momento, cuando hicimos la compilación, como está el observable, ya se ha convertido al JS y podemos visualizar. Pero, ¿para qué básicamente utilizo las variables de tipo string? Me sirven bastante para presentar mensajes o para almacenar nombres de tipo cadena, cualquiera que sea. Entonces, imaginemos que queremos nosotros hacer, mostrando el nombre y el apellido. Deberíamos tener, pues, básicamente, otra variable. Pero, ¿qué tal si yo directamente en la consola le digo, concatenemos sino más y aquí pongamos el apellido, por ejemplo Chamba, ¿sí? Guardo los cambios y en la consola ya me aparece Diego Chamba, porque estamos concatenando lo que es nuestra variable de tipo nombre con un string, ¿sí? Utilizando el sino más, y lo que es más factible es básicamente crearnos otra variable apellido también de tipo string y le vamos a poner, por ejemplo, Chamba. Perfecto. Ahora ya necesitábamos concatenar. Entonces, acá es algo bastante, bastante llamativo. Es que no necesito asignar comillas, sino para hacer dos variables basta con que yo le diga nombre más apellido. Y yo tengo ya concatenado, ¿sí? Como estás realizando una operación matemática, pero al tratarse de strings, esto se hace una concatenación automática. Veamos acá y me aparece obviamente unido Diego Cham. ¿Cómo corregiríamos esta unión? Pues tendríamos que aquí aplicar pues una concatenación con un carácter de un espacio, ¿sí? Entonces fíjense lo que vamos trabajando y acá ya tenemos separado, ¿sí? Eso es lo que podríamos lograr. Alguien diría, bueno, pero estamos presentando solamente la impresión y necesitamos almacenarla. Perfecto. ¿Qué tal si queremos nosotros decirle nombres completos? Nombres completos igual y le concatenamos. Nombre, espacio, perdón, me faltaba declarar que esto es de tipo string.
Y en la asignación, nombre más, hago las comillas, más apellido. Perfecto. Enviamos a la consola, ya no tendríamos que enviar esto de aquí, sino tendríamos que enviar nombres completos. Guardo los cambios y el resultado es exactamente lo mismo, pero ahora ya tenemos en una variable que se llama nombres completos. ¿Sí? Perfecto. Eso con relación a los strings, ustedes saben que pueden declarar, pueden asignar y pueden crear de la misma manera. Bien, adicional a esto también vamos a trabajar entonces con lo que se llama booleanos. Los booleanos son tipos de datos que me permite obtener una respuesta sea verdadera o sea falsa. Esto es importantísimo o es lo que más utilizamos los programadores en realizar en nuestra lógica de programación porque hacemos comparaciones. Entonces imaginémonos que queremos obtener, vamos a ver, una variable, por ejemplo, respuesta de tipo boolean, ¿sí? Igual, y nosotros tenemos que indicarle que sea true o sea false. ¿Sí? Eso sería una cosa. Mucho ojo, hay que reconocer los lenguajes. Por ejemplo, si yo esto hago en MySQL, en base de datos, los booleanos suelen trabajarse como números. El 0 equivale al false y el número 1 al true. En este caso, debemos trabajarlo en este caso. Bien, si yo imprimo obviamente la consola.log y le envío respuesta, voy a obtener exactamente el true que lo acabo de declarar. Bien, sería tan obvio, ¿verdad? Porque le acabamos de declarar y lo imprimimos. Pero, ¿qué tal si nosotros le decimos, bueno, en la creación yo quiero que esto sea la respuesta de alguna función? Entonces, básicamente, podría ser alguna comparación. ¿Qué tal si le digo, si nombre es igual a apellido? ¿Sí? Estoy comparando dos strings. Guardemos los cambios y veamos. Fíjense, ahora ya me arroja un falso. ¿Pero de dónde salió el falso? No lo tenemos. Pues claro, no lo tenemos, pero se ha hecho la comparación en que nombre es igual a apellido. Y como vemos, nombre es Diego y apellido Chamba, así que no es igual. Pero ¿qué tal si nosotros le decimos acá nombre? A ver, nombre más, le hacemos las comillas, espacio más, ¿sí? Voy a hacerme esto acá, sí. Y esto le digo que si esto es igual a nombres completos. Vamos a ver qué pasa. Vamos acá y fíjense, tenemos un true, obviamente, porque estamos aplicando la concatenación que acabo de hacer con la variable que la tengo almacenada. Y obviamente va a ser lo mismo, tengo nombres completos. Y esa es la forma como funciona un boolean, ¿sí? Yo puedo crear el valor, sea verdadero o falso, o también realizar mediante un objeto. Mediante una comparación. Como tercera opción para este video, vamos a trabajar con lo que son los objetos. Los objetos son bastante utilizados en JavaScript, en TypeScript, en Angular y básicamente en Vue. Y esto nos ayuda muchísimo porque no necesariamente yo tengo que crear simplemente una variable, sino yo puedo crear un grupo de variables asignados a otra variable. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que un objeto es una variable que contiene sus propios atributos o conocidos como variables. Por ejemplo, si yo quiero llegar a una persona, pues básicamente puedo decir persona y ya no tendría que decirle de tipo string, sino simplemente ponemos igual y entre llaves, ¿sí? Ahí tenemos unas llavecitas, ponerle todos los atributos que tenga esta persona. ¿Sí? Entonces miren, yo puedo decir una persona tiene el nombre. ¿Sí? Le vamos a poner nombre. Ah, y mucho acá, cuando declaro los atributos dentro de un objeto, no necesito identificar el tipo, porque automáticamente me va a adoptar el tipo de acuerdo al dato que yo le asigne. Por ejemplo, le vuelvo a poner Diego. Ponemos una comita. Vamos a decirle que tengo un apellido. ¿Sí? Vamos a ponerle aquí mi apellido. ¿Qué más? Tengo una edad, por ejemplo. Asigno 35. Vamos a ponerle, por ejemplo, que tengo un peso, por ejemplo, de 68 kilos. Y bueno, y como tercero, vamos a decirle, a ver, trabaja, sí, trabaja, por ejemplo. Y para no decir esto sí, yo puedo decirle básicamente true o false, como quieran. Entonces estoy asignando. Y como es importante, todos los atributos dentro de un objeto van separados entre comas, ¿sí? Y las asignaciones van con dos puntos. Fíjense, este nombre le asigno el valor de 10, apellido,
su valor. Y este valor, como está encerrado en comillas, lo va a sobreentender que es un string. Este valor, como está sin comillas, lo va a entender como numérico. Y a este valor lo va a entender como un booleano. ¿Sí? Yo ya tengo este objeto y yo ya lo puedo trabajar directamente. Imagínense que yo no tuviera este objeto. Me tocara declarar como 5 variables. Y si tuviera que hacer, no sé, una aplicación o algo con varias personas, tendría que crear 5 variables por cada persona. ¿Sí? En este caso, este objeto podría acceder a cada dato de esa persona. Entonces, miren, ¿cómo logramos imprimir entonces esto? Bastante sencillo. A ver, déjenme copiar esto acá arriba. Y esto acá abajo. Console.log. ¿Qué pasa si yo le digo, a ver, imprímeme persona? ¿Ya? Guardo los cambios. Y ahí está. Me está arrojando todo el objeto. Pero, ¿qué tal si yo le digo acá? Miren, le digo, a ver, de persona quiero que me muestre su nombre. Guardo los cambios y miren lo que tengo acá. Ahora solo nombre. Quiero que me muestres. Miémosle concatenado. Concatenado. Otra vez. Persona. Punto apellido. Punto. Guardo los cambios y ahí está otra vez Diego Chamo. Sí, y esa sería la forma de trabajar con objetos. Entonces, imagínense, yo quiero otro objeto, otra persona. Copiamos todo el contenido y pongámosle persona 1, por ejemplo. Sí. Y ahora le voy a poner acá persona 1, persona, punto nombre, y la otra va a ser persona 1, punto nombre. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa. Guardamos los cambios y ahí tenemos Diego, Diego. Obviamente son los mismos datos, pero en diferente objeto, en este caso. Bien, entonces, en este caso, como resumen, perdón, este error, persona 1, persona, punto, o hagamos aquí algo también. Para finalizar ya, ahí podría ser un doble igual y tenemos una respuesta. Si ponemos un solo igual, tenemos un solo Diego, porque estamos asignando persona nombre, asignele el nombre. Y esto le estamos comparando. Bien, como resumen, entonces, hemos analizado los tipos de datos de texto. ¿Sí? Acá tenemos, entonces nosotros creamos la variable, le asignamos el string y un valor. Igual hacemos con los booleanos, pero con los booleanos podemos asignar una función que me herede su resultado. Y con un objeto podemos almacenar un grupo de características. Bien, vamos a dejar hasta aquí el video. Esto va a ser bastante sencillo. Su trabajo también va a ser bastante sencillo. Y necesitamos enfocarnos en esto porque vamos a trabajar ya en las próximas clases con algo un poco más complejo. Entonces vamos a necesitar. Bien, espero que haya sido bastante claro el video y... Cualquier pregunta pueden dejarla aquí en los comentarios. Muchas gracias.